La senadora Teresa Ruxillero, junto al diputado nacional Pepe Ortiz y la portavoz municipal en el Ayuntamiento de Chiclana, Ascensionita, han valorado la incidencia de los presupuestos generales del Estado en Chiclana, que han calificado como nefastos. El PP denuncia que no aparezcan inversiones para la ciudad y señalan, entre otras, las obras del cuartel de la Guardia Civil, que no cuenta con ninguna partida prevista, según dicen. Además, cuestionan las inversiones de nuevo anunciadas para el inicio de las obras del Nudo de Tres Caminos. Igualmente, la senadora popular ha rechazado lo que ha calificado como hachazo fiscal que dan los presupuestos a los chiclaneros con tributos como el de transmisiones patrimoniales, sucesiones y también al de patrimonio, y tendrá una repercusión negativa en la solicitud de ayudas sociales y becas de estudio. Además, habrá subida de cotizaciones para autónomos de 96 a 125 euros al año, según ha afirmado. Este es un presupuesto que castiga duramente a Andalucía, castiga duramente a Cádiz y castiga más duramente todavía, si cabe, a la ciudad de Chiclana de la Frontera, y eso es lo que queremos poner de manifiesto y denunciar, porque desde luego desde el Partido Popular no nos vamos a callar ante esta injusticia que penaliza las inversiones en Chiclana. Estos presupuestos, además, constituyen un hachazo fiscal. Ya conocemos en Andalucía y conocemos aquí en Chiclana a la ministra María Jesús Montero, que cuando era también consejera de Hacienda en Andalucía se dedicó a subirnos todos los impuestos. Pues bien, ahora en estos presupuestos para el año 2022 vuelve a subir los impuestos con un catastrazo que afectará a impuestos fundamentales. Pepe Ortiz ha puesto de manifiesto que a Cádiz y Chiclana siempre le ha ido mal con el PSOE, poniendo de evidencia que estos 3 años y medio no se ha inaugurado ni puesto ninguna primera piedra de ningún proyecto en la provincia, según ha lamentado. Ante ello, asegura que desde el Partido Popular se va a trabajar en enmiendas para que los presupuestos generales del Estado tengan en cuenta a la ciudad, según han apuntado. Yo haría una pregunta, ¿no?, y me gustaría que el alcalde de Chiclana y también la senadora por esta localidad pues respondiera. ¿En qué ha beneficiado estas personas que se vanaglorian, ¿no?, de tener cierto peso dentro del Partido Socialista? ¿En qué ha beneficiado Chiclana? Porque hay una persona que han vendido, ¿no?, que tiene cierto apoyo, que tiene cierta relación, que tiene contacto directo con Pedro Sánchez. Yo me pregunto en qué ha beneficiado a Chiclana. Me parece que no ha beneficiado en nada a Chiclana y se han beneficiado a las cuentas corrientes de estas dos personas. Porque Chiclana ha salido claramente perjudicada. Si miramos los presupuestos generales del Estado, la palabra Chiclana no aparece. Eso es muy grave, teniendo en cuenta la dimensión de esta población. Una ciudad importante, la Bahía de Cádiz, no aparece en la ciudad de Chiclana en los presupuestos. La portavoz popular, Ascensionita, ha asegurado que en los presupuestos no aparece Chiclana, según ha dicho, y ha recordado que el gobierno de Juanma Moreno lleva invertidos más de 37 millones de euros en la ciudad. En definitiva, los presupuestos generales del Estado, Chiclana no aparece. Y Chiclana no aparece porque nuestro alcalde no tiene ningún peso en el Partido Socialista. Entonces, como no tiene ningún peso, pues al final, ¿qué pasa? Que no lucha por los intereses de nuestra ciudad. Y yo creo que eso es muy grave, porque estamos acostumbrados a que nos presupuesten, por ejemplo, el Nudo de Tres Caminos, una y otra vez y otra vez, y al final no se hace absolutamente nada, porque no creen que ese realmente sea una infraestructura fundamental para Chiclana y para la provincia.